que estar leyendo, tenemos que estar estudiando la palabra de Dios. ¿Para qué? Para cuando estemos en lugar de batalla, amado, el enemigo no pueda vencernos a nosotros. Amén. Escuche esto, la palabra, el otro día le decía que muchos entran a querer atorear al diablo con vara corta y muchos salen mordidos por el diablo. Amén. La palabra de Dios nos dice a nosotros que nosotros tenemos que resistir al diablo, que no le tenemos que hacer frente, no tenemos que ir a pelear contra él, resistir. ¿Y qué es resistir, amado, sino que poner el escudo y estar resistiendo todo dardo del enemigo? Amén. Y cuando nosotros estamos resistiendo, estemos declarando la palabra de Dios para que el diablo, amado, se vaya. Así como cuando se recuerda cuando salió el Señor Jesús del desierto, que ahí lo estaba esperando Satanás, ahí lo estaba esperando el diablo. A la salida del desierto, cuando llegó a la orilla, le salió el encuentro y el diablo miró al Señor Jesús con cara de hambre, amén, y le dijo: ahorita me voy a aprovechar de él, tiene hambre, amén. Y como él dice que él es el Hijo de Dios, pues lo voy a agarrar y lo voy a vencer aquí. Y le dijo: si eres el Hijo de Dios, amén, dile a esa piedra que se convierta en pan. Y el Señor lo, escuche, y el Señor lo resistió. ¿Cómo lo resistió? Con la palabra de Dios. ¿Y qué fue lo que le dijo? No, ¿qué? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, eso es resistir. Amén. Mas no pelear con el enemigo. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque vamos a mirar, amado, vamos a mirar unas características de lo que vienen siendo. O cómo eran, amado, cómo era el soldado, amén. Y lo vamos a mirar. El título del tema le pusimos, amado, los soldados de David. ¿Por qué los soldados de David? Si vamos a hablar del soldado de Cristo. Se recuerda que David es una figura de Cristo y David tuvo sus soldados. Amén. Entonces vamos a ir para que usted se vaya dando una idea de lo cual nosotros vamos a hablar el día de hoy. Amén. Así es que como soldados de Jesucristo instalados o ya en las fuerzas amadas, amado, del Dios Altísimo aquí en la tierra, entonces nosotros tenemos que empezar a fungir como tal. ¿Por qué, amado? Porque la batalla se va a arreciar. La batalla en estos últimos tiempos, amada iglesia, déjame decirte una cosa, estoy profetizando que en estos últimos tiempos la batalla para el cristiano va a ser, amado, más tremenda. Y nosotros como hijos de Dios, como soldados de Jesucristo, tenemos que estar preparados para poder saber, amado, cómo nosotros poder vencer. Porque el enemigo no anda jugando. Escucha, amada iglesia, el enemigo no anda jugando. El enemigo tira a matar. El diablo tira a matarte. El diablo quiere matarte. A mí una vez me dijeron, y me lo dijeron los demonios, y me lo dijeron: porque tu fe está en él, te vamos a matar. Y yo los contrarresté y les dije: porque mi fe está en él, ustedes a mí no me van a vencer. Aleluya. Y los pusimos a pelear. Era un sueño, amado. Amén, era un sueño. Amén. Y yo en mis sueños, yo soy el superhéroe. Amén. Y yo salí venciendo. Pero a la par conmigo estaba el Señor Jesús. Amén, porque con los que peleaba eran con demonios. Amén, aún en los sueños, amado, los demonios se interponen para que nosotros, amados, seamos derrotados. Pero no le vamos a permitir, diga junto conmigo, no le voy a permitir. Como soldado de Jesucristo, diga, no le voy a permitir. Aleluya. Ahora, quiero que vaya conmigo a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Aleluya. Quiero que de allí vamos a entresacar, amado, de ahí vamos a partir, amén, lo que estamos hablando, de lo que vamos a desarrollar para que nosotros podamos ver cómo eran ellos. Aleluya. Y mire lo que dice la palabra, segunda carta a Timoteo,
capítulo 2, versículo 3 y el versículo 4. Dos versículos vamos a leer ahí. Capítulo 2, segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 y el 4. Cuando usted lo tenga, dígame un fuerte amén. Y los demás, esperamos a los demás que lo tengan. Dígame amén cuando lo tengan los demás. Aleluya. Entonces vamos, ¿y los de acá? ¿Todavía no lo tienen? Amén, 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 amén. Va, empezamos. Entonces dígame, amado, porque no lo oigo. Mire lo que dice, en la palabra se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tú, diga junto conmigo, ¿quién? Tú. Pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Aleluya. Oremos, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Gracias te damos una vez más, Señor amado, por este precioso servicio, Señor, que nos permites poder traer delante de ti, Padre. Señor amado, gracias, Señor, porque hemos leído tu palabra. Ahora te ruego, Dios mío, Dios santo, que seas tú hablándonos, enseñándonos, exhortándonos, redarguyéndonos y edificándonos, Padre. Señor amado, te lo pedimos, Señor, que podamos ser, Señor Padre, estar enlistados y preparados, Dios mío, como buenos soldados de Jesucristo, Padre Santo. Gracias, Señor, te damos. Señor, gracias por los milagros, gracias por las sanidades, gracias, Dios mío, por la restauración, Señor, que estás haciendo en nosotros, Padre. Te pedimos que sigas obrando, que te sigas moviendo, que lo sobrenatural se siga moviendo, Señor amado, en medio nuestro, Señor, haciendo milagros y sanidades y siguiendo restaurándonos, Padre, así como está estipulada en tu palabra, Señor, que la obra que has empezado en nosotros, Señor, la llevarás a la perfección, en el nombre de Jesucristo, amén. Entonces vamos a entrar, amado, en lo que es, ¿qué es, amada iglesia, penalidad? Dice que penalidad, amado, quiere decir trabajo efectivo. Escuche, penalidad quiere decir trabajo efectivo. También quiere decir molestia. También quiere decir incomodidad. Amén. Entonces, amada iglesia, quiere decir cuando el apóstol Pablo le dice a su hijo Timoteo, sufre penalidades, le está diciendo, amada iglesia, sufre males. Vas a sufrir males y tienes que aceptarlos. Muchas de las veces, amado, nosotros queremos ver o queremos hacer las cosas como color de rosa. Y déjame decirte una cosa, el evangelio de nuestro Señor Jesús es un evangelio de poder, es un evangelio de choque de poder, amén, donde el enemigo, amada iglesia, va a enfrentar a los hijos de Dios. Entonces, amado, no es nomás de color de rosa, se va a sufrir, se va a batallar. Amén, es un trabajo arduo que tenemos que hacer aún para nuestras vidas. Amén, por eso dice, amado iglesia, que es molestia. Aleluya. Estamos en el evangelio, ¿por qué siempre? Yo no sé si usted alguna vez lo ha dicho, ¿por qué siempre me pasa a mí? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Si tú eres un buen soldado de Jesucristo, déjame decirte una cosa. Vas a estar batallando, vas a estar sufriendo, porque el enemigo te está haciendo la guerra. Aleluya. Escuche, aquellos que no están pasando nada, que no están sintiendo nada, aquellos que para todos es color de rosa, que están viviendo como color de rosa, déjeme decirle una cosa, examínese. Pero pastor, si estoy viviendo bien, entonces examínese. Examínese.
Entonces quiere decir que no vamos a vivir bien, tranquilos y va paz, paz, paz y paz y paz. Amado, va a haber tiempos en nuestra vida que vamos a tener bonanza. Escuche esto, pero cuando viene la bonanza es para prepararnos porque el enemigo va a contraatacar. Pero si todo el tiempo vamos a estar en bonanza y queremos pasar en bonanza y seguimos en bonanza, pasan años, pasan meses y seguimos en bonanza, entonces eso hay que preocuparse. ¿Por qué el diablo no me está haciendo guerra? ¿Qué está pasando conmigo? ¿O qué estoy haciendo mal? Que ya el diablo ni voltea a verme. Aleluya. Diga junto conmigo: incomodidad. Penalidades es estar incómodo. Amén. Eso es lo que el apóstol le dice a su hijo Timoteo. Vas a sufrir, le dice, vas a sufrir incomodidades. Vas a sufrir, vas a tener males en tu caminar como cristiano. Pero para eso tienes que prepararte. Para eso tienes que seguir las instrucciones que yo te dejo, dice el apóstol. Dice, amado, que viene de una palabra en griego que es kakopateo. Amén. Así dice, kakopateo, que es sufrir males. Amén. Sufrir penalidades es sufrir males. Y se traduce, amado, también soportar aflicciones. Estar afligido o ser afligido. Amén. Pero bueno, dejemos las penalidades. Porque lo que nos interesa a nosotros es ver, amada iglesia, como soldados de David, porque así es lo que vamos a hablar, y es lo que yo quiero enseñar, cómo realmente, amada iglesia, fueron estos varones que David tuvo a la par, que combatieron con él, que estuvieron con él a la par. Y fíjese que cuando estaba yo formando esto, me llamó mucho la atención, vamos a ver si alcanzamos a llegar hasta ahí, de unos hombres, de los hombres valientes que David tenía, que no eran del pueblo de Israel. Que no eran del pueblo de Israel. Escuche esto. De varias formas los soldados de David, ilustran la clase de soldados de Cristo que debemos ser. Tanto los soldados de David, aleluya, debe ilustrar, dice la palabra de Dios, que el antiguo tiempo era una sombra para este tiempo, para nosotros los cristianos. Entonces, si aquellos hombres que estaban a la par de David, aquellos soldados que estaban a la par de David, eran hombres, amado, que nos llama mucho la atención a nosotros, entonces debemos de nosotros de tener ese tipo de semejanza o de características o cualidades como nosotros, como hijos, como soldados de Jesucristo. Porque Él es el capitán. Amén. Él es el comandante en jefe en nosotros. Y por eso nosotros miramos que el apóstol Pablo le dice a Timoteo como soldado de Jesucristo. Pero para poder nosotros ver cómo eran esos hombres, tenemos que mirar a aquellos para que podamos ser formados nosotros. Porque ellos, amado, en nosotros nos pueden formar. ¿Y cómo eran? Diga junto conmigo, ¿cómo eran? O pregúnteme usted a mí, ¿cómo eran, pastor? Dígame. Y mire, fíjese que eran valientes. Ah, eso ya lo sé, diga junto conmigo. Amén. Eso ya lo sé.
que eran valientes. Pero no nomás eran valientes, sino que eran amados dedicados, no delicados. Amén. Dedicados. ¿Usted sabe lo que es, amado, un valiente? ¿Usted cómo me podría usted a mí decir, amado, en sus propias palabras, lo que es un valiente? Aleluya. A ver, ¿hay alguien? Con voz fuerte, tronante, no chillante, tronante. Como voz de trueno, dígame el significado en sus propias palabras. O usted que entiende por valiente. No me vaya a decir, amado, que valiente es aquel el que trae el cuchillo y que salía en la cartita de la lotería. Amén. El valiente, el que luego salía gritando uno. No. Fuerte. Gracias, hermana. Fuerte. Un valiente es un hombre fuerte. Ahora, la otra palabra. Dedicados. No, vuelvo a repetir. No delicados. Dedicados. ¿Qué es ser una persona dedicada? ¿Qué es? Alguien constante. ¿Qué es, amado, ser dedicado? Tener disciplina. ¿Qué es ser dedicado? Que tiene enfoque. ¿Qué es ser dedicado? A ver, ¿alguien habló por acá? ¿Mano Daniel? Constantemente. Escúchame, de iglesia. Quiero que leamos primer libro de Crónicas, capítulo 11. Me lo pones ahí, hija. Vamos a leer del 15 al 20. Lo leemos de un texto por texto. Primera libro de Crónicas, capítulo 11, versículo 15 al 20. Lo vamos a leer. Y escuche esto, pongamos mucha atención. Y tres de los 30, el 10%, tres de 30, amén, ¿estamos bien? Diga junto conmigo, ese es el 10%, amén, ok. Principales descendieron a la peña de David, a la cueva de Adulán, estando él en el campamento de los filisteos en el valle de Refidín. ¿Cuántos descendieron? ¿Cuántos? Tres, diga junto conmigo. Ok, que no se les olvide esos tres. David estaba entonces en la fortaleza y había entonces guarnición de los filisteos en Belén. Aleluya. El 17, David, escuche, David deseó entonces y dijo: ¿quién me diera de beber de la agua del pozo de Belén que está a la puerta? El 18, y aquellos tres rompieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que está a la puerta y la tomaron y la trajeron a David, mas él no quiso beber, sino que la derramó para Jehová y dijo: guárdeme mi Dios de hacer esto. ¿Había yo de beber la sangre y la vida de estos varones que con peligro de sus vidas la han traído? Y no la quiso beber. Esto hicieron aquellos tres valientes. El 20. Y Abisaí, hermano de Joab, era jefe de los 30. Bueno, ahí dejémoslo hasta el 19. Escuche, ¿qué quiere decir eso? Valientes y dedicados.
Escuche, no delicados. Amén. Porque hay gente que es delicada. Amén. Gente, amado, que gente delicada que no le gusta ni que lo volteen a ver. Si no lo saludan, si no le llaman, si no esto, si no aquí, ¿me entiende? No estamos hablando de eso. Estamos hablando de gente que es valiente y que tiene una dedicación. Como guerreros, como soldados de nuestro Señor o soldados de David, amada iglesia, dice que había guarnición, dice que había retenes, nosotros los conocemos por ese nombre, retenes, amén, en la puerta de Belén, y el rey David estaba en una cueva, resguardado, y pensando, y hablando. Y tres de 30 descendieron. David no se había dado cuenta de que esos tres hombres estaban ahí, valientes de él. Y este hombre empieza a hablar, empieza a decir: cuántas ganas tengo de beber agua de la fuente. Pero había retén. Y tenía pleito David con los filisteos. Y dice, amado, que estos tres hombres escucharon lo que su rey habló, y sin decir nada, amada iglesia, dice que ellos emprendieron el viaje a Belén. No les importó, escucha, amada iglesia, no les importó que lo fueran a matar. Porque eran hombres dedicados. Ese era su oficio. Eran guerreros. Eran soldados. Estaban adiestrados para la batalla. Y no les importó. Fueron, cruzaron la guarnición de los filisteos, agarraron agua, vienen, cruzan nuevamente la guarnición, vienen con a la presencia del rey y le dice: Señor rey David, aquí está sus deseos. Porque era un deseo de David, no fue una orden. Escucha, amada iglesia, cuando nosotros conocemos los deseos de nuestro Señor Jesús, a nosotros no nos tiene que importar. Nosotros tenemos que actuar. Pero muchas de las veces nos dan la orden, o la orden ya está escrita en la palabra de Dios, y aún así escrita nos hacemos de la vista gorda. Y decimos que somos guerreros. Diga junto conmigo: ¡aush! Esto se va a poner fuerte. ¿Sabe por qué? Porque yo al principio, cuando lo estaba haciendo, yo le decía: Señor, pero esto está bien sencillito. Diga junto conmigo: son deseos de nuestro Señor. ¿Cuántos de aquí nosotros conocemos deseos de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántos de los que estamos aquí conocemos los deseos de nuestro Rey? Pues sí, los conocemos, pero no actuamos. Estaban, ¿se fija que no fueron los 30? ¿Cuánto fue, mamá? El 10%. Tres. Tres son los que conocen los deseos de nuestro rey. Y cuando uno conoce el deseo de nuestro Señor Jesucristo, se avalancha sin importar
las consecuencias. ¿Avanzamos? Si ese es el primero, ¿cómo serán los demás? Y son siete. Puede haber más. Porque ellos serán así. Diga junto conmigo, dedicados. Eran dedicados. Sabemos que eran valientes, pero eran dedicados. Ese era su trabajo. ¿Qué trabajo era de ellos? ¿Cuál era el trabajo de ellos? ¿Cuál era el trabajo de ellos tres, amado? Escuche, hacer el deseo o los deseos de su rey. Número dos. ¿Cómo eran, amado? Consagrados y llenos del Espíritu. Hermano, pero en el antiguo tiempo, ¿eran llenos del Espíritu Santo? Sí. ¿Sabe qué fue lo que me llamó la atención de esto, amada iglesia? Que cuando el Espíritu venía, o cuando estamos hablando del Espíritu Santo, venía en el antiguo tiempo, venía solamente para los sacerdotes. Y los sacerdotes eran los que profetizaban o los profetas. Descendía el Espíritu Santo, se llenaban del Espíritu y empezaban a profetizar. Pero un guerrero Un soldado, escucha, amado, vamos a leer la palabra. Quiero que me pongas Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 16. Nomás ponme el 18. Ahí está todo lo que necesitamos. 18. Ese. Escuche. Entonces el Espíritu vino sobre Amasaí, jefe de los 30. Aleluya. Jefe de los 30. Y dijo: por ti, oh David, y conmigo, oh hijo de Isaí, paz, paz contigo. Y paz con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayuda. Y David lo recibió y lo puso entre los capitanes de la tropa. Aleluya. Hombres amados que se consagraban, hombres guerreros que se consagraban a Dios. Donde nosotros miramos, amados, que siempre decimos que en el antiguo tiempo el Espíritu se movía sobre David, sobre Samuel, sobre los profetas, sobre los sacerdotes. Pero vemos, amado, que cuando hay alguien al que Dios lo va a usar, lo va a llenar de su Espíritu y va a empezar a profetizar. Y miramos aquí a un guerrero, porque Dios siempre vencía con su espíritu al ejército oponente. A los guerreros los hacía valientes, los llenaba de fortaleza. Mas no profetizaban, mas no hablaban en el espíritu. Aleluya. ¿Qué quiere decir esto, amada iglesia? Aquí el Espíritu llegó sobre los guerreros de David, y el Espíritu llega a los individuos para alcanzar metas específicas. Sin embargo, el Espíritu llegó a todos los creyentes. Escuche, en aquel tiempo nomás llegaba, se posaba
hablaba aún en el guerrero, en el valiente. Hablaba, hacía la cometida que Dios le iba a dar y luego se iba el Espíritu Santo. Pero eso era en el antiguo tiempo. Ahora ya no. Ahora el Espíritu Santo vino en el Pentecostés a quedarse, para llenar a todo creyente de Él, para que todo soldado de Jesucristo en este tiempo se levante, profetice. Pero lo que pasa, dice el apóstol Pablo, ¿cómo me gustaría que todos profetizaran? Pero no todos profetizan. Aunque está el Espíritu Santo en nosotros, aunque el Espíritu Santo vive en nosotros, está con nosotros, ¿se recuerda? En tres: en, con y dentro de nosotros. Estamos cubiertos, revestidos del poder de Dios. Pero no somos capaces de levantarnos y aún de profetizar. Él ya está con nosotros. Por eso cuando el apóstol Pablo le habla a Timoteo y le dice: milita, vas a sufrir, vas a estar, pero vas a estar lleno del Espíritu Santo. Pero aunque estemos llenos del Espíritu Santo, vamos a batallar, vamos a sufrir, va a haber contra, ¿cómo se dice? Van a contrarrestar contra nosotros. El enemigo siempre va a hacernos guerra. Pero nosotros tenemos que prepararnos para poder contrarrestar. Hoy me vengo dando cuenta, amada iglesia, de cómo nos hace falta el Espíritu Santo a nosotros. La hermana el viernes estuvo hablando de lo apostólico, de los cinco ministerios primarios que Dios nos ha dado como regalo para nosotros. Amén. Pero hay algo más importante, que es el Dios Espíritu Santo, que aún está con nosotros, vive en nosotros, para nosotros poder lograr hacer lo que se nos ha comandado hacer. Pero aún así no nos queremos levantar, no queremos alcanzar, no queremos llegar, amado, hacia donde Dios nos ha mandado que lleguemos. ¿Por qué nos cuesta dar la medida que tenemos que dar? Porque todos aquí tenemos que dar una medida. Y solamente el Dios Espíritu Santo nos puede ayudar a hacerlo. Escuche, aquí el Espíritu Santo llegó sobre el guerrero de David. Aquí lo que estamos viendo, llegó el Espíritu sobre ¿quién dice? Sobre Amasaí. Y empezó él a hablar en el Espíritu. Aleluya. ¿Cómo me gustaría que el Espíritu Santo te tocara? Y no para que te hagas así. Y no, 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 no. Para eso no. ¿Sabes para qué me gustaría que te tocara el Espíritu Santo, te agarrara, te abrazara? Para que empieces a profetizar, para que empieces a hablar, para que empieces a actuar. Porque muchos piensan que moverse, sí, ay, ya está lleno del Espíritu Santo. No. Hay cosas mejores. Le dice Masaí al rey: paz, paz para ti, para los tuyos, hay paz. Amada iglesia,
como soldado de Jesucristo, necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Muy rápido. Escuche. El Espíritu llegó a todos los creyentes en el día del Pentecostés. Escuche, no solo para darles poder para hacer todo, no solo para darles poder para hacer toda la voluntad de Dios, sino también para morar en ellos en todos los días. Todos los días. Estamos mirando las características de cómo eran los guerreros de David. Número 3. Escucha, amado, ¿cómo eran? Eran prontos y arriesgaban sus vidas. Ya lo miramos. Lo miramos con los guerreros de David que cruzaron la guarnición. Pero mira lo que dice Génesis. Génesis 14:14. Oyó a Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a su criado, a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los guió hasta Dan. Y cayó sobre ellos la noche, y él y sus siervos, y les atacó, y le fue siguiendo hasta Oba, el monte de Damasco. Recobró todos los bienes, también a Lot, sus parientes, sus bienes, y a las mujeres y demás gente. ¿Quiénes, amado? ¿Quiénes hicieron esto? Escucha, amada iglesia, estos no eran guerreros, eran siervos, eran esclavos. Que esclavos que tuvieron sus hijos, que nacieron allí en la casa de Abraham. ¿Cuál era el armamento que llevaban? Levantó un ejército pequeño allí Abraham. El que lo miró dijo: tú ya estás listo, vamos, incorpórate, a ver, viejito, vente, tú también. Yo he escuchado personas que dicen: no, es que yo ya estoy viejo, ¿para qué le sirvo a Dios? Si supiera, amado, ¿para qué le sirve usted a Dios? Oigo loco, pero es que estoy joven y todo. ¿Hasta cuándo entonces? ¿Hasta cuándo le vamos a servir? Este hombre levantó un ejército de 318 esclavos. Estuvieron pronto para arriesgar sus vidas. Escucha, amada iglesia, ¿por quién fueron a salvar? ¿A quién fueron a rescatar? Dice que vinieron los reyes a Sodoma, donde vivía su sobrino Lot. Se lo llevaron a él, a toda su familia, a todo lo que tenían, y a mucha gente se los llevaron a esclavizar. Le llegó a oído a Abraham, y Abraham levanta un pequeño ejército de 318 esclavos y le dijo: vámonos a la guerra. Ay, no, pero es que yo soy esclavo, yo no sé pelear, yo no sé guerrear. Amada iglesia, se presentaron contra reyes, contra ejércitos, llevaban palos, llevaban hachas. Por ahí uno que otro podría haber llevado una que otra espada. Pero la mejor arma que llevaban, aleluya, la mejor arma que llevaban era el poder de Dios.
Era el poder de Dios, amada iglesia, lo que la mejor arma que ellos llevaban. Llevaban a Dios. Vamos más, vamos más. Mira lo que dice Romanos capítulo 16, versículo 3 y 4. Hombres prontos, amado, a arriesgar su vida. Mira lo que dice Romanos 16, 3. Saluda a Priscila, aleluya, y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Escucha, que expusieron su vida por mí. Hombres, amado, que están dispuestos a dar su propia vida por el Rey, aún por la obra de Dios. Hombres y mujeres, porque esta era una pareja, era un matrimonio. Miraban en peligro al apóstol Pablo. No les importó, amados, su vida. Y fueron al rescate del apóstol. Hombres pronto, diga junto conmigo, hombres pronto para dar su vida. ¿Cómo eran, amada iglesia? Diga junto conmigo, ¿cómo eran? Escogidos y dispuestos a renunciar en todo. Dispuestos a renunciar. Yo recuerdo, amada iglesia, cuando nos llamaron, hicieron el llamado para venir acá y pastorear. Allá en Sacramento nosotros teníamos una compañía, amado, de trabajo. Nosotros ya la compañía ya estaba grande, ya estaba fructificando ya. Nosotros ya estábamos a punto ya para contratar gente, la trabajaba mi esposa, mi hija y yo. Se nos dejaba venir el trabajo, amado, 3-4 casas, hasta 5 casas en un día. Todos los días. Por todas las casas que teníamos, de que 3 meses, 6 meses, hasta un año nos hablaban, amado. Ya casi teníamos casi como 70, 65, 70 casas. Y sale la obra aquí. Y cuando nos hicieron el llamado, amada iglesia, nos dice nuestro apóstol: ¿estás dispuesto a renunciar a todo? ¿Estás dispuesto a dejar? Amado, cuando más estábamos floreciendo en nuestro negocio, dijo alguien, al Señor se le ocurrió. Pero ¿sabes qué, amada iglesia? Yo le dije a mi esposa, yo hablé con mi esposa y le dije, para esto nos hemos estado preparando. Porque desde que llegamos a la iglesia, amada iglesia, allá en Sacramento, escuela, universidad, escuela, discipulados, enseñar en los discipulados, enseñar en la escuela, después fui maestro de la escuela. Para esto nos preparamos. Yo le dije a mi esposa, ¿estás dispuesta tú a dejar todo? Porque muchas de las veces no queremos dejar. Nos cuesta. Nos cuesta, amado, dejar las cosas para seguir a Dios. Pero un soldado tiene que estar dispuesto. Miren los soldados que se van aquí a la guerra, amados. Ellos se van y no saben si van a regresar. Pero están dispuestos a abandonar, a dejar a su familia, a su esposa, a sus hijos. No saben si van a regresar ellos. Un soldado está dispuesto.
Por eso la palabra de Dios dice, el que quiera ser mi discípulo, dice el Señor, tiene que dejar todo. Tiene que negarse a un mismo en su propia persona. ¿Cuántos de aquí trabajan, amado? Todos trabajamos, todos salimos cansados, con ganas de llegar, tirar zapatos y recostarse en el sofá, amado, y mirar una buena película para descansar. ¿Qué? Para dormir. Pero muchas de las veces hasta eso nosotros tenemos que dejar. Hambre, amado, da hambre. Llega uno de su trabajo con hambre, con ganas de sentarse, que su esposa lo reciba con una buena carne asada ahí, una buena soda bien heladita con hielo, amado, para saborearla y llegar y decir, ah, otra vez iglesia. Eso no es bendición. Uno tiene que estar dispuesto a dejar todo. Y eso nomás te lo digo en lo encimita, amado. Amado, Lot estaba en Sodoma y Gomorra. Estaba en el pecado. Él se cuidaba, pero él quiso vivir allá. Pero aún su pariente, su sobrino, escuchó. Se armó, se levantó y fue por ellos. Aleluya. Al rescate. Miramos aquí una mujer, un varón, una pareja que miraron a Pablo que estaba, le querían hacer daño. Y entra, amado, Priscila y Aquila y Priscila entran a salvarlos, exponiendo aún sus propias vidas. Dejar todo, amada iglesia, para servir al Rey. ¿Cuántos de aquí hemos sido escogidos de parte de Dios? Lo sabemos que Dios nos escogió a nosotros. Escucha, dice que ellos eran escogidos y dispuestos a renunciar en todo. Imaginémonos a Gedeón con 32,000 para ir a la batalla, para ir, amado, para ir a guerrear con un ejército de 120,000. ¿Cuánto llevaba? ¿Cuánto por ciento era? 120,000 y él llevaba 30,000. No llevaba ni la mitad del otro ejército. Y todavía viene Dios y le dice a Gedeón, que se vayan, esos no te sirven. Y luego los lleva a las aguas y le dice a Gedeón, esos que están ahí tampoco te sirven. Y cuando voltea a Gedeón y los mira a todos los que están parados ahí, amados, se quedó con 300. Con 300. Y le dice Dios a Gedeón, esos son más que suficientes. Esos son más que suficientes. ¿Usted qué habrá dicho, amado? Señor, vamos contra un ejército de 120,000. No la vamos a hacer, Señor. Se nos van a echar encima. Amada iglesia, estuvieron dispuestos a dar todo. 300 hombres dispuestos a dar todo. Fueron llamados, escogidos, 300 para dar todo. ¿Cuántos de aquí están dispuestos a dar todo?
Eres llamado, eres escogido de parte de Dios. Eres un guerrero, eres un soldado de Jesús. ¿Sabe qué es lo que hacemos nosotros, amados? Siempre ponemos trabas. No hay tiempo. No hay tiempo. No hay tiempo. No hay tiempo. Y no hay tiempo. ¿Qué es lo que nos detiene a nosotros? El tiempo. Porque no hay tiempo. No hay tiempo. Pero el que está dispuesto, amado, a dar todo, a dar su vida. Mira, quiero ir a aventarme los otros dos. Escucha. Después de que fueron llamados, escogidos y dieron todo, amado, dice que eran estos guerreros de David, eran voluntarios. Diga junto conmigo, voluntarios. Pero no nomás eran voluntarios, sino que eran fieles hasta la muerte. Mira, vamos a leer este. Ponme el segundo libro de Samuel, capítulo 15, el versículo 19 al 22. Mire, amado, ponga mucha atención en esto. Se recuerda que empecé diciéndole que hubo algo que me llamó mucho la atención cuando estaba haciendo esto. Y miremos a este hombre. Miremos a este hombre. Ese es el 19 hasta el 22. Mire lo que dice. Y dijo el rey a Itaí, Geteo, ¿para qué vienes tú también con nosotros? Está haciéndole una pregunta el rey David a este hombre. Vuélvete y quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. El 20. Ayer viniste y he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros. En cuanto a mí, yo iré donde pueda ir. Tú vuélvete y haz volver a tus hermanos, y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. El 21. Y respondió Itaí al rey diciendo: vive Dios y vive mi señor el rey, para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, ahí estará también tu siervo. Entonces David dijo a Itaí: ven pues y pasa. Y pasó Itaí Geteo y todos sus hombres y toda su familia. Escuche, este hombre no era del pueblo de Israel. Este hombre era un filisteo que había sido desterrado. Pero viene a la presencia del rey David, y el rey David lo quiere mover. Le dice: regrésate, tú no eres parte de nosotros. Pero este hombre, aleluya, le empieza a hablar al rey y le empieza a decir: donde tú estés,
ahí yo voy a estar. Allí yo voy a estar. No me importa que si ahí voy a morir. Amada iglesia, un hombre que no era del pueblo de Israel, poniéndose al servicio del rey David, sin importarle lo que le fuera a suceder, dar su vida por alguien que no era su rey, que no era parte de su pueblo. Cuando te estaba hablando ahorita, se me vino a la mente aquella moabita. Su nombre es Ruth. Donde tú vivas, donde tú estés, donde tú mueras, tu Dios será mi Dios. Que ni se te ocurra decirme que me regrese, porque contigo voy a permanecer fiel. Diga junto conmigo: fiel. Cuando nosotros, cuando yo empiezo a mirar esto, amada iglesia, de hombres, mujeres que no pertenecen al pueblo de Israel, que no pertenecen al pueblo de Dios, pero son hombres, amados, que están dispuestos para servir por su rey. Wow, dije yo. Me llamó mucho la atención. Seguí viendo a este hombre, que de tal grado que David puso a este hombre como uno de sus mejores capitanes. Lo elevó. Porque miró la dedicación, amado, la fidelidad y la capacidad, amado, de poder dar su vida hasta la muerte por el rey. La pregunta es: ¿nosotros estaremos dispuestos, amado, a dar la vida por nuestro rey? ¿Usted está dispuesto a dar la vida por su rey? ¿Usted está dispuesto a sufrir penalidades por su rey? ¿Usted está dispuesto a sufrir que lo vituperen por su rey? ¿Usted está dispuesto a que le digan feo por su rey? Aquí no hay ni uno, aquí sabemos puros guapos, hermosos y hermosas. Y ya con eso, ¿usted está dispuesto a que le digan todo lo contrario? ¿O nos volvemos delicados, amado? Ay, es que el pastor no me llamó. Ay, es que los ancianos no me llamaron. Ay, que la esposa del pastor no me llamó. Ay, es que no me visitan. Ay, es que el otro. Mire, amado, aquí el punto se llama Jesucristo. Nuestra mirada tiene que estar en Jesús. Él es el que lo visita todos los días. Gócese, porque el Señor lo visita todos los días donde usted está. Este hombre, dispuesto, amada iglesia. Primero, voluntario. David le dijo: no, vete. Entre los que fueron con David se encontraba un grupo de filisteos que había venido de Gad con él. Uno de ellos era este, Itaí Geteo. Cuando salió para seguir al rey, insistió que volviera. Después de todo, no era judío, estaba exiliado. Hacía poco que se había unido a Israel y a la causa de David. Era muy incierta, pero Itaí no fue desuadido fácilmente. Determinó con resolución acompañar al rey, costara lo que costara. David le permitió la lealtad de este gentil, permitiéndole a él y a los que le seguían acompañarlo. Itaí dijo: ¿qué o para muerte o para vida? Donde mi señor el rey estuviere, ahí estará también su siervo. Qué tremendas estas palabras, amado. Estas palabras traen poder.
Estas palabras, amados, son para que nosotros las miramos y las veas. Un hombre, amado, que no tenía parte del pueblo de Israel, pero él levantó su mano y dijo: heme aquí, Señor, aquí estoy. No, tú no, aquí estoy. Que te regreses, no me voy. Y si me echan, me vuelvo a regresar. ¿Nosotros qué haríamos, amado? Escucha, ya voy terminando. Desinteresados. ¿Cómo eran los valientes de David, amado? No había interés en ellos. Repartían todo, amado. Todo lo que ellos agarraban, todos los despojos, los tesoros, dice que los agarraban y, amado, no se quedaban con ellos, sino que eran dadivosos, lo repartían con el más pueblo. Había generosidad en los valientes. Uno piensa que porque es soldado, yo soy mal encachado. No, amado. Debe haber generosidad en nosotros para poder compartir y poder ayudar a otros. Dice, amada iglesia, que también eran, dice que eran solidarios para ayudar a los heridos. Había solidaridad en los valientes de David. Yo aquí termino, amada iglesia. Los soldados de Cristo. Miramos los soldados de David. Los soldados de Cristo. ¿Habrá soldados de Cristo aquí, amado? Ahora la pregunta es: ¿nosotros tenemos estas cualidades como soldados de Cristo? ¿Habrá estas cualidades, amada iglesia, en nosotros? Valientes somos. Amén. Que no se nos ponga alguien enfrente porque rápidamente le gritamos. O que no se nos pase allá en la carretera a alguien, ¿verdad? Que nos atraviese el carro porque amén. Nos creemos bien valentones. No, pero no estamos hablando de esa valentía. Amada iglesia, valientes y dedicados, no delicados, dedicados. Escucha, amada iglesia, yo quiero terminar con este texto. Y está en segunda carta a Timoteo, capítulo 4. Y mire lo que dice. Un buen soldado de Jesucristo. Este sí es un buen soldado de Jesucristo. Y mire cómo lo expresa este soldado, este capitán. Vente, hermano, sí. Este capitán, no sé cómo le podríamos poner, porque nuestro capitán es Cristo. Amén. Pero ¿cómo le podríamos poner a este soldado? Pongámosle, amado, otro rango. ¿Cuál es el rango menos de capitán, hermano Hugo? Un teniente. Pongámosle un teniente. Luego sigue capitán. Ok. Pongámosle este teniente. Amén. Mire lo que dice este teniente. Primera. Segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y el 8. Miren lo que dice, pónmelo ahí, hija, por favor. Miren lo que dice este hombre o este soldado de Jesucristo. Miren lo que dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he aguardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí,
sino también a todos aquellos que aman su venida. Pero el versículo 7, amada iglesia, este hombre que tuvo 1000 batallas y de cada una de ellas sufrió penalidades. Y si nosotros nos ponemos a mirar todo lo que este hombre sufrió, amada iglesia, déjame decirte una cosa: nosotros no hemos sufrido. Nosotros no hemos sufrido lo que este hombre sufrió, lo que este teniente, o como usted lo quiera llamar, soldado, o si lo llamamos mejor, como este apóstol de Jesucristo, un verdadero siervo de Dios, que tuvo muchas batallas. En unas batallas dice que lo dejaron medio muerto, ya lo daban por muerto, ya decían: este ya se murió, ahí déjenlo tirado, que se lo coman los bestias. En otra lo dejaron apedreado, dice que quedó naufragado varias veces en el mar. Dice que pasó muchas hambres. Otras dice que no tenía ropa para cubrirse, fríos. Dice que otras veces no podía dormir. Escucha, amada iglesia, todo lo que este hombre sufrió, todo lo que este hombre pasó, es lo que le dice a Timoteo: hijo Timoteo, sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Porque van a llevar tiempos, amada iglesia, en los cuales vas a sufrir por Cristo. Pero Cristo está contigo. Porque Cristo quiere formar un buen carácter en nosotros. Como sus soldados, como su ejército aquí en la tierra, listos para ir a pelear, para ir a sobreguardar, para ir y rescatar, para ir, amada iglesia, ir y llevar su preciosa semilla. La hermana el viernes estuvo diciendo: para ser nuevos discípulos de Cristo, nuevos soldados de Jesucristo. Pero nadie quiere sufrir. Nadie quiere sufrir por el Evangelio. Nadie quiere sufrir. El otro día estuve mirando, yo ya terminé, amada iglesia. El otro día estuve mirando en el Face que comparaban los apóstoles de aquel tiempo con los apóstoles de este nuevo tiempo. Cómo eran vituperados aquellos. Y aquí los apóstoles de este tiempo, amados, no quieren sufrir. Quieren dormir en hoteles de 5 estrellas, comer buenos manjares, que se les pague bien para traer la palabra. Y si son grandes apóstoles, los escenarios donde tienen que estar tienen que ser escenarios grandes y con la máxima capacidad de gente dentro. Y todavía van a ver si vienen. No son así, amada iglesia. Yo no sé, amada iglesia, si tú eres un soldado de Jesucristo, solamente tú. Escucha, pero no nomás que sea de palabra. Que no nomás sea, amado, porque tú oyes: soy soldado, soy un guerrero, soy una guerrera. Mejor, amado, demostremos si realmente somos. Lo que nosotros decimos que somos, demostrémoslo. Vayamos y rescatemos
La palabra de Dios dice que tenemos que meter aún las manos al fuego para rescatar a muchos. Aquellos que ya están a punto de irse al infierno. Ahí es donde nosotros tenemos que rescatarlos. Cuando esta última vez que fui a la cárcel, lo mismo me decían los hermanos de allí, de la cárcel. Me decían: pastor, no nos abandone. No nos abandone. Aquí la gente, los ministros aquí no quieren venir. ¿Sabe por qué no van, amados? Porque para ir a ese lugar se tiene que invertir dinero. Se tiene que sacar de su bolsa para invertir. Yo ahorita estoy con ansia, amado, de que ya se baje la lluvia. Porque ahora esta vez a mí me va a estar tocando ir solo. Ya los hermanos que me estaban acompañando, ellos ya no van a poder acompañarme. Ahora me va a tocar irme solo. Pero no diga: ay, pobrecito el pastor, iba a ir solo. No. Pobrecito el diablo, que no tiene quien lo defienda. ¿Y sabe por qué lo hago, amada iglesia? Porque Cristo ama a esa gente. Y yo le he venido pidiendo al Señor: Señor, que mi corazón sea como el tuyo, para poder llevar ese amor que tú tienes para tus hijos. Aquellos de los cuales nadie quiere ir, yo quiero serlo. Escucha, amada iglesia, no para engrandecerme yo, sino para llevar la gloria de Dios a esos lugares. Yo bendigo a mi hermana y a las hermanas que la acompañan, amado, para ir a esos lugares debajo de los puentes, donde allí, amado, hay malvivientes, drogadictos, borrachos, que toman esa valentía de irse a parar y llevar la palabra de Dios y poderles llevar algo que vestirse, que comer. Dice el Señor: por cuanto tú le diste a uno de estos pequeñitos, me lo estás dando a mí. No sabemos, amado, el gran beneficio que nosotros hacemos. Escuche, como soldados de Jesucristo, se va a sufrir. Sí, se va a sufrir. Nos van a derribar. Sí, nos van a derribar. Pero no nos van a, no van a exterminar con nosotros. Podemos caer, pero como si tuviéramos un resorte, nos levantamos, nos sacudimos y seguimos avanzando, resistiendo al diablo. El Señor lo reprenda. Ponte de pie, amada iglesia. Como soldado de Jesucristo, dice el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he aguardado la fe. Va a llegar el momento que, como buenos soldados de Jesucristo, esas palabras van a salir de nuestros labios. Y poderlas decir, amada iglesia, a todos aquellos que nos puedan escuchar y decir: como buen soldado de Jesucristo, he peleado. He peleado la buena batalla.
Me derribaron, me hirieron, sí, pero aquí estoy. Oh, Ramarabastoro Masanda, Ramarabamasai. Voluntarios y fieles hasta la muerte. Precioso Espíritu Santo. Soldado, el Espíritu Santo está aquí, aleluya. Shh.
Yo te bendigo, amada iglesia, te bendigo. Te bendigo como guerrero. Te bendigo como soldado. Para que pelees la buena batalla. Y las fuerzas vienen de Dios. Recibe, amada iglesia, recibe, recibe. Gracias. Dile gracias, amada iglesia, dile gracias a Dios. Dale palmas al que vive. Aleluya. En el nombre poderoso de Jesús. Así como estamos, amado, vamos a levantar una oración para despedirnos. Aleluya. Padre, en el nombre del Señor Jesús, gracias te damos, Señor, porque tú estás aquí con nosotros, porque tú te mueves en medio nuestro. Señor, vamos a salir de este lugar. Que tu presencia, Padre Santo, vaya con nosotros en este inicio de semana, Señor. Líbranos de cualquier mal, Señor, a nuestros hijos que van a sus escuelas, a mis hermanos, Señor, a mis hermanas que salen a sus trabajos, guárdalos. Señor, en tus manos nos ponemos, Señor, para que tú hagas la obra en cada uno de nosotros. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Dele palmas, amado al Señor, aleluya. Recuerde, amado, las actividades.